vamos a jugar un juego. El que logre salir de aquí sin que los guardias se den cuenta, gana. ¿Quieres jugar? Algo tuvo que pasar para que se regresara. Quizás no te vio. ¿Para qué quedarse? ¿Por qué mejor no irse ya? Epifanio va a pagar por lo que me hizo a mí, por lo que le hizo a mi papá y por lo que le hizo a mi hermano. Y yo me voy a encargar de eso. El problema es que mis sentimientos por ti han cambiado, Tessa. Ya no te quiero como una amiga. Eres la persona más importante para mí después de mi hija. Y no te quiero perder como amigo. ¿Qué pasó con esa frase que siempre me decías? Que una amistad vale más que mil amores. ¿Y Elena? ¿Pero cómo la dejaste ir sola? ¿No te das cuenta que es un carnicero? Ya te lo dije. Lo único que espero es que mi plata no dependa de Elena. Porque dudo que la volvamos a ver. Teresa, ¿cómo va todo? Llevo muchas horas sin noticias vuestras. Díganme si necesitan apoyo. ¿Y cuál es el plan? ¿Qué tal que un borracho nos dé la información que necesitamos? ¿Usted de casualidad no conoce a este muchacho? No puede encontrar aquí mismo. ¿Ah, sí? Es muy rara la noche que no venga. Boca Negra es el apellido. Nunca lo escuchó. Lo más posible es que este celular esté clonado. ¿Y quiénes son estos extranjeros? ¿Está Elena o Felipe? No se encuentra ninguno de los dos. ¿Aló, Rubén? Sí. Ha pasado algo. Pero te juro que... ¿Qué? ¿Dónde está Sofía? ¡Sofía! ¿Qué te hicieron? ¡Bernardo, despierta! Estamos en la casa y no tenemos a Matos con nosotros. Se escapó y me sorprendió. Yo no sé qué van a hacer, pues yo necesito que ustedes se vengan para Lima. Tiren dedo, vénganse en lo que sea, pero no se les ocurra coger un bus de turismo porque ahí los agarran. ¿Nos quiso ver la cara de idiotas? Más arqueólogo soy yo. ¿Me puedes decir cómo nos descubrieron? ¿Qué fue lo que pasó? Me engañaste. Eso te lo acepto. Lástima que no se lo vas a poder contar a nadie. Este no va a ser nuestro final. ¿Qué dibujas, mi amor? Nosotros jugando a las escondidas en Canal 67. Pues qué bonito te quedó, mi amor. Está bien bonito. ¿Y me lo vas a regalar? Ay, gracias. Oye, nadie se puede enterar de lo que jugamos. Escondidas. Y mucho menos tu papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de eso se trata el juego? ¿Que nadie se entere? Solamente podemos saberlo tú, Susana y yo. ¡Echo! ¡Ay, qué fuerte! ¡Soy niña! Ven, vamos a seguir jugando, pintando. Señor. ¿Me llamas de que volvemos a jugar? Claro que sí, mi amor. Te lo prometo, te lo juro. Yo creo que ya no vamos a pintar porque ya se hizo bastante tarde. Así que ven, vamos, te voy a llevar a mi cama. Y dame un besito nada más. ¿Qué? No fue fácil convencerlo para que aceptara la reunión. Aguilar estaba muy nervioso por lo de las fotos. Pues también yo, ¿eh? Pero lo bueno es que lo convenciste, ¿no? ¿Y dónde quieren reunirse? Queden a avisarle. Pues Montaño arregló para que nos reunamos ahí en el estacionamiento de Relaciones Exteriores, en el sótano. ¿A qué hora le digo? Pues dile que... como a las 3. ¿Le pediste la lana a Aguilar? No quería ponerlo nervioso. Compadre, pero de una vez lo hubieras preparado. ¿Y si se nos echa para atrás? Mejor pídeselo tú, a ti nadie te dice que no. Ah, pues ahí sí tienes razón, para que veas, fíjate. Oye, ¿y qué pasa si no le damos esa lana, Teresa? No, no se vale. Hay que conseguir ese dinero. Porque el jinete no nos va a dar las llaves.
Listo. Mateo y Sofía ya vienen para acá. Bueno, por lo menos nosotros no vamos tan mal. ¿Y si Armando no viene, qué? ¿Cómo así, coñes? No diga eso. Ahí sí estamos en la inmunda, ¿no? Una posibilidad, no, ¿eh? Eso ni en chiste. Buena, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo dura la pena? Si es que yo no me saco a Rocío de la cabeza. Ah, ella la cuña. Sacarse a la vampi de la cabeza. Para mí es prácticamente imposible. Yo ni lo intento, pues. Pero duele mucho. Duele. Duele, cuña. Es un dolor que nunca se va a ir, por lo menos para mí. Siempre la voy a tener metida en mi cabeza y en mi corazón. Ay. Bueno, llegó la hora, cuña. ¿Está preparado o qué? No, y menos ahora que veo que tiene dos guardaespaldas. No, tranquila, tranquila. Usted encárguese de hacer lo suyo, que yo me encargo de lo mío. Pero pongámosle fe que esta vuelta la vamos a coronar. ¿Estamos firmes? Sí. Dale, pues. Cerveza para esta mesa. ¿Entonces? Un compadre de la familia invitó a la señora un par de días a Mar del Plata. Ah, no sabía que tenía amigos en Argentina. Bueno, dime un lugar donde mi madre no tenga amigos. ¿Y Felipe? Salió a hacer unos pendientes, pero ahorita vuelve. Estoy preocupado porque Elena no me contesta. Le he hecho un montón de llamadas, le he dejado infinidad de mensajes, pero... Ah, pues... Si no revisó el celular, debe ser que la está pasando a toda madre. No, a lo mejor sí, me ha devuelto la llamada, pero no pudo, como me clonaron el celular. ¿Cierto? Ah, Tienen que tener cuidado con eso, se está usando mucho. Lo de clonar, digo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues gracias por avisar. Pero, pues si quiere que le diga algo, yo puedo... Yo saber dónde están los chicos. ¿Los chicos? Sí, Gregorio, Samuel, Hugo. Ustedes seguramente los vieron cuando estuvieron en el casino. Bueno, estuvieron jugando con ella al póker y ella le ganó a dos de ellos varias veces y, bueno, quedaron en volver a verse para jugar. Pero aún no aparecen. Entonces quería saber si Elena tenía alguna información o si había hablado con ellos, porque... Quiero evitar que la policía venga. ¿La policía por qué? Pues los están buscando. Y han pasado muchas horas y no hay ninguna noticia de ellos. Y bueno, quiero evitar que se acerquen por el del casino. Tenemos que irnos, ¿sí? Apenas se comunique con Elena, hágale saber que la estoy buscando. No se preocupe. Hasta luego. Chao. ¿Crees que sospechan algo? Bueno, yo no creo que usted quiera perder su tiempo en una explicación que ya conoce. Si dije que olvidé lo de la llave, pues olvidé lo de la llave. Tú no tienes que contradecirme. ¿Se acuerda de Karen? Ella fue quien nos dio su nombre. Y nos dijo que usted tiene la llave. Pero pues desafortunadamente ya no nos pudo decir nada más porque vino la DEA y ¿qué cree? Le disparó y ¡pum! Se murió. ¿Qué pasa? ¿Ya está empezando a acordarse? Ya le dije que no sé de qué están hablando. Samuel Greiber.
Digo, le digo ese nombre nomás para que sepa que no estamos jugando. Él también asegura que es usted el jinete rojo y que tiene la llave. ¿Y qué? ¿Lo mataron igual que hicieron con mis hombres? No, es que él fue un poquito más inteligente que usted. Él sí negoció, a su manera, pero negoció. ¿Y qué tienen que ver ustedes con la DEA? Digamos que no son nuestros mejores amigos. Habla claro. El jinete blanco tiene unas pruebas que necesitamos para defendernos de ellos. ¿Defenderse de la DEA? Como si fuera fácil ganarle a los gringos. A ver, ese es nuestro pedo. Aquí venimos a negociar, entonces, pues vamos a negociar, ¿no? Ya como la llavecita. Póngale precio. Están matando bien. ¡Salud! 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 ¿Y a ti? ¿Te gusta jugar o solo mirar? Es que no sé jugar. ¿Se puede saber qué hace una española sola en este lugar? Qué buen oído. Pero no estoy sola. O sea, ahora mismo sí, pero estoy esperando a una amiga. Ah, ¿turistas? Yo sí, ella no. Ella es limeña. Y bueno, al parecer me ha dicho que este sitio es súper guay. ¿Guay? Estupendo. O sea, que le parece estupendo. Oh, no me digas que a ti no. Bueno, pues la verdad que he visto sitios mejores, ¿eh? Eso sí, nunca había visto a jugadores como tú. Estoy flipando. ¿Flipando? Bueno, tampoco entendí eso de flipando. Pero se te oye guay. ¿Qué tal si te enseño a jugar? Para que tengas algo que mostrar cuando llegues a tu país. Yo encantada. Blanca salga por encima de otra bola, siempre le tienes que avanzar. Y cuando estés lista, le das con decisión. Explícame lo que pasó porque no entiendo nada. Digamos que vi las cosas con claridad, Carlos. Y lo siento muchísimo por lo que dije, pero tenía que ser.
¿A qué te refieres con eso? Hay que parar a Epifanio, pero ya. Y lo vamos a hacer. Pero tú tienes que salir de ahí. Ah, no. No, 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 no. Yo me voy a quedar. Ustedes necesitan a alguien aquí adentro, ¿no es cierto? Pues yo voy a estar aquí y yo lo voy a hacer. No, 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 no. No, esto es muy peligroso. Ah, por favor, deme algo que yo no sepa. Genoveva, si a ti te pasa algo, yo no me lo perdono. No, si a mí me pasa algo, es porque yo lo busqué. ¿Ok? Esto lo hago por mí, Carlos. Y por mi papá. Total, él lo quería tomar, ¿no es cierto? Es diferente. Por favor, que no beba. Escucha. Epifanio se va a ver mañana con el abogado ese al que le tomaron las fotos y se publicaron. Nada de lo que te diga te va a hacer cambiar de opinión, ¿verdad? No. Absolutamente nada. Júrame que te vas a cuidar. Sí, te lo juro. Ahora escucha. Se van a ver en el estacionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y tiene que ver con Teresa Mendoza. Te tengo que dejar. Después hablamos, ¿ok? Salud, Epifanio. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.